Hola, ¿qué tal? Efectivamente, el Ministerio de Salud informó sobre la llegada de dos soldados que cumplían misiones humanitarias en Liberia, África. Ellos han sido puestos en cuarentena a raíz de la amenaza que significa el brote de ébola en ese continente. Ingresan al país dos oficiales de la Fuerza Armada procedentes de Liberia y que ya por primera vez, digamos, en esta circunstancia en la que estamos, vamos a aplicar el protocolo que les vamos a aplicar a toda persona que venga, entre a nuestro país procedente de los países donde se ha originado el brote. Y ya explicamos de que ya tenemos unos protocolos, ya están los protocolos y los lineamientos para que no tener dificultades en caso de que se nos haga presente un caso sospechoso de preparación, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista de medidas que estamos tomando en la organización, la Oficina Sanitaria Internacional del aeropuerto, pero no solo son medidas en el aeropuerto, sino que también las oficinas sanitarias de las fronteras terrestres y marítimas. Y no tenemos, reiteramos que no tenemos ningún caso de sospechoso de ébola en nuestro país. Las autoridades informaron que los dos soldados se encuentran sanos, no presentan fiebre, se encuentran en cuarentena en una unidad de la Fuerza Armada, en un cuartel militar. Por el momento voy a volver hasta el estudio. Adelante.